Elohim, el Creador Todopoderoso. Dios es el Creador Todopoderoso del universo. Dios conoce todo, crea todas las cosas y está en todas partes y en todo momento. El Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, 26. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al ser humano. Está hablando en plural. Está mostrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la palabra del Señor nos enseña que Él nos creó y nos hizo en las entrañas, en el vientre de nuestras madres. El Señor nos formó del polvo de la tierra y nos dio vida. ¿Qué Dios puede hacer esto sino solamente nuestro Creador, el Señor que sopló aliento de vida en nosotros? Tus obras son maravillosas, Señor. Lo sabemos muy bien. Tú creaste mis entrañas, puedes decirle al Señor. Tú me formaste, Señor. En lo más recóndito era yo formado, le puedes decir al Señor. Y lo más profundo de la tierra era yo entretejida. Mi embrión vieron tus ojos. Pudiste ver al Creador del universo, al Creador de nuestra vida con tus ojos. Tú lo viste. Así que hoy podemos declarar y decir que Elohim, el Creador nuestro, el Dios Todopoderoso, está con nosotros. El grande, el supremo, el sublime, el que está en todo lugar. Y en este momento está ahí contigo. Él está aquí conmigo. Él puede estar en todas partes. Por eso, alábalo junto conmigo y declara la grandeza de su nombre. Señor, gracias, gracias Elohim por escogernos, por hacernos. Gracias Elohim porque has creado todas las cosas maravillosas. Pero sobre todo, gracias porque nos hiciste a tu imagen y a tu semejanza. Te adoramos y te bendecimos y te entregamos nuestra vida, Señor. Y te damos gracias por las cosas maravillosas que tú has creado, Señor. Gracias porque podemos ver el universo y podemos ver la grandeza de la creación, Señor. Y tu amor para con nuestras vidas. Amén. Un lindo martes, un abrazo.